Good night, guys. Can you hear me? Good night. Good night, everybody. How are you today? Good night, teacher. Good night, good evening. So, how are you today? I'm fine, and you? So, I'm very good. Nora was. Oh, Diana. Diana, nice to see you. Remember that you have to open your camera. Eloisa, good night. Oh my God. Good night. Kiki. So, again, we are here in the second session of PNIT, that is the English program for work. This is the second video conference. And just we are gonna wait for some of your classmates. Please confirm at least with your thumb. This is your thumb. If you have done the exercises, Diana, could you do your exercise? Could you do your exercises, Diana? ¿Puedo hacer sus ejercicios? Eloisa, Nuria, I was asking, could you do your exercises? Thank you. Ruth, could you do your exercises? Yes, not. Thumb down, thumb up. No, you couldn't. Sí, no ha podido. Okay, yes. So please confirm with your thumb. Thumb up, yes. Thumb down, it's not. Vicky, could you do it? Thank you. Angel, could you do it? Your exercises? Yes, not? Yes. Thank you. Who is J7 Neo? Oh my God. Who is J7 Neo? ¿Quién es J7 Neo? Soy yo, Flor Luna. Ah, Flor. Sí. Excellent. Good, Flor. But I don't know if you can. I think so that you can change the name. You can change the name of your, I mean, of your session. Tiene que cambiar el nombre de su sesión para que le aparezca, porque así va a ir quedando grabado, este, Flor. Porque si no, ahí va a quedar J7 Neo. Perfecto, ya lo voy a cambiar entonces. Por favor. Bueno. Could you do your exercises? ¿Puedo hacer sus ejercicios antes de que se vaya? Mande. ¿Pudo hacer sus ejercicios? No, no los hice. Vale. Vamos entonces a la plataforma hoy. Ya tiene dos. Para que no se nos vaya atrasando. Jorge Argueta. Bueno. Present. Good night, Mr. Jorge. No, no, it's the attendance. Not yet. I'm asking. Did you do your exercises? ¿Pudo hacer sus ejercicios? Yes. Okay. So, let me tell to your classmate by the group that we are online. Okay. Let me see. Take it easy. Okay. We are online. Excellent. We are online. So today is Wednesday 12th. Yeah. As I told you, this is the second session that we are in the in PNIT. Jani says in the group that she cannot get in. Let me see. I'm just gonna send. Ah, Jani, are you there? Okay, as always, I'm gonna start with the attendance, okay? With the attendance. I'm gonna start as always with the attendance. Remember that the attendance is the first at 8 o'clock. Okay, attendance. Oh my God, attendance. Attendance.
Today is May Wednesday 12th, okay? Oh my God. Okay, we're gonna start. America Beatriz Garcia Herrera. Here. Ángel Eduardo Moreno Canales. Present. Excellent. Nice echo. Carlos Ademir Bolaños Mendoza. Claudia Carolina García de Contreras. Diana Gabriela Martínez Escobar. Present. Eloisa Beatriz Mercado Mancía. Present. Excellent. Thank you. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Present. Excellent. Fernando Enrique Calles Monge. Flor Idalia Turcios Luna. Present. Excellent. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. José Alfredo Argueta Flores. Present. Mauricio Alexander Majano Escobar. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present. Excellent. Rocío Katia Martínez Díaz. Present. Excellent. Who is writing on the chat? No problemas con el audio. Carlos Bolaños. Ah, okay, Carlos. I got it. Maybe in the next. Ruth Joana Alvarado Gaitán. Present. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Sara Carolina Jiménez Flores. Present. Excellent. Sonia Elizabeth Reynado Monterrosa. Present. Excellent. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present. Carlos, veamos si voy a volver a los que no están. Rápido. América Beatriz García Herrera. Present. Excellent. Carlos Ademir Bolaños me dijo que tiene problemas con el audio. Claudia Carolina García de Contreras. Fernando Enrique Calles Monge. Flor, Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present. Excelente. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Mauricio Alexander Majano Escobar. Y Salvador Edgardo Escobar Vázquez. They are not here. Okay. Again, we are going to continue with the verb to be. Vamos a continuar otra vez con el verbo to be. Ay, no, este verbo to be. But anyway, we have to study it. Okay. So, but also we have to learn some occupations. Yesterday we were discussing with you and some of you asked me, how do you say this, teacher? How do you say this? How do you say this? I mean, now we are gonna see a PPT and a slide showing some occupations, some jobs that are particularly, I mean, commons. There are uncommons, but in this way, I'm gonna show you some common jobs
and occupations. Okay. Let's gonna see. I'm gonna start to share my screen. Okay, okay, okay. It's here. Oh my God, what about? It goes to the final. Okay, this is, again, English for Work program, basic module one, yes, no question, and short answers, okay? This is topic number two. These are here some occupations or jobs and professions vocabulary, okay? There is an accountant, actor, actress, architect, artist, attorney, banker, farmer, filmmaker, fisherman, jeweler, judge, lawyer, and mechanic, okay? I hope that you know all of them. These are jobs and professions. Obviously, there are more. There are extensive vocabulary. Even there are professions that maybe they are very weird. Hay profesiones que son muy, pero muy extrañas. Okay. Pero en este caso, estas son las profesiones que tenemos ahorita, que les muestro como parte del vocabulario. ¿Todas se las saben o quieren saber qué significa alguna? Doy espacio si alguien quiere saber qué significa. ¿Conocen la pregunta? Sí, yo quiero saber. Ajá, then tell me. ¿Cómo es, cuál es la pregunta, Flor? ¿Qué significan todas, la verdad? No, in English. No Spanish allowed. Vamos a recordar, ¿no? No se preocupen, que para eso estamos, para recordar, ¿verdad? Vamos a recordar. Ok. Acuérdense que es todos. What? Exacto. What's the meaning? What's the meaning of? Esa es la pregunta. What's the meaning of? And you say the word. Vicky Dinora también levantó la mano. Ajá, Vicky, tell me. What's the meaning attorney? Ah, what's the meaning of attorney? What's the meaning of attorney? Attorney es como lo que llaman algo así en El Salvador, también es como un notario cercano a un juez. Es parecido a un lawyer, pero es un poquito más que un lawyer. Creo que aquí en El Salvador hacen esa diferencia, ¿no? Entre un, o sea, los dos son abogados, pero el notario tiene un grado público mayor. No sé, no estoy muy enterado about laws, but that's the meaning, attorney. Okay. Ajá, Flor. What's the meaning of? No. Vamos, ¿no? Y pregúnteme cuál me quería preguntar. Eso me dijo cuál era la pregunta. What's the meaning of? Y me dice cuál, ¿no? No sé cómo se pronuncia. Filmmaker, no sé. Ah, filmmaker. Don't worry. Filmmaker. Ah, pero entonces hágame la pregunta. What's the meaning of filmmaker? What's the meaning of filmmaker? Ah, es un director de cine. O sea, filmmaker es como un director de cine, es como alguien que filma películas. That's it. What about others? There are no more camarógrafo. Questions. Sorry? Camarógrafo. What's the meaning of? Ah, camarógrafo. Exacto. Filmmaker. Exacto, es como, en realidad es como hacedor de películas. De hecho, es la, digamos, es la división total. Puede ser camarógrafo. Uh-huh. Another one. What's the meaning of Delaware? No sé cómo se Jibler. Pronuncia. Jibler. Joyero. Joyero. Okay. Thank you. You're welcome. Es joyero. What's the meaning of lawyer? Lawyer, abogado. Ah, lawyer. That's it. Excellent. Oh my God. Another one. Ajá. Las otras se las saben, dígame.
What's the meaning of? Oh, perdón. Ya voy, Daniel. Ya voy, Diana. Sorry. Ajá. What's the meaning of, Nuria? Jeweler. No sé cómo se pronuncia. Jeweler. Jeweler. Joyero. Ah, ok. Diana, hoy sí, dígame, Diana. Tell me. I have a question sobre that homework de yesterday. Ah, ok, dígame. Vaya, se lo voy a hacer en español porque no puedo. No se preocupe. Vaya, fíjese de que cuando hice las el examen, el último, ajá, o sea, la tarea. Exacto. Habían cinco oraciones. Uh-huh. Entonces, había una que decía I assembler. Uh-huh. Entonces yo me confundí porque no sabía si poner a o an. Ah. Yo quiero saber la diferencia, o mejor dicho, quiero saber cuándo se pone a o an. Entonces eso. Perfecto. Estoy confundida. Muy bien. Ahorita le explico. Okay. Quiero ver si tengo alguna lámina. Estoy correjando algo. Also called a movie maker, a producer. Ajá. Jorge, solo para acabar, como usted dice, puede ser un camarógrafo, pero también puede ser un movie maker, puede ser un productor, director, en el caso de filmmaker. Y sí, me imagino que los sinónimos, no tienen. Es lo mismo casi. Lo que pasa es que generalmente para camarógrafo ocupan camarógrafo o camarógrafo. Es camarógrafo. Film como de firmar, ¿verdad? Ajá, film es de filmar. Director, exacto. Productor. Exacto, también director, ajá, producer, exacto. Something like that. Solo antes de contestarle a los tres que tengo en línea. Vicky, ¿tiene levantada la mano? ¿Todavía tiene alguna pregunta? No, ya no. No. No, no. Ah, ok, thank you. Nuria, ¿tiene levantada la mano? Dígame, Nuria. Sí. Sí, yo vi que me dijiste que no tenía. No, ya no, gracias. Ah, también. Vaya, entonces voy con Diana. I'm gonna stop to share. I'm gonna see if I have something. Let me see. I wanna see. In English. Just let me see something. I want to see. I think so that this is the use. Okay, just to answer the question of Diana, yeah, Diana, I'm gonna start to share my screen again. This is the use, Diana, and everybody. I'm gonna explain to you in a fastest way. Okay, we have to use an o an when there is a vowel sound after. O sea, cuando hay un sonido vocálico antes, y ojo, es un sonido vocálico, nosotros usamos an. Cuando lo que va antes es un sonido consonántico, llamémosle así, o un sonido de consonante, entonces va solo la a. Por ejemplo, como se lo decía yo ayer, que les empezaba a decir, I am a teacher. Pero, por ejemplo, si yo digo, I am an accountant, o sea, entonces, la A va detrás de una consonante, a beer, a teacher, a beer, a peach, y la an va detrás de una vocal, an accountant, an apple, an orange, an alligator. Entonces, ese es el uso, Diana.
Ok, gracias. Todos los demás. Hoy sí, ya entendí. Ok, don't worry. Perfecto. Veamos, dejo de... Then continue with our... Entonces, ve aquí, Diana, ya que tocamos el tema. Por ejemplo, aquí dijéramos, I am an accountant, ¿ok? I am an actor, I am an actress, I am an architect. Pero acá ya diríamos, I am a farmer, I am a filmmaker, I am a fisherman, I am a jeweler, I am a judge, I am a lawyer, I am a mechanic, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿sí? Yes, of, yes, guys, everything is clear? Mm-hmm. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes. Aquí hay lugares en donde obviamente trabaja la gente. Por ejemplo, el accountant puede trabajar en un banco, puede trabajar in a bank, can work in a in an office. The actor can work in a study, can work in Hollywood. The actress also can work at home now. Pues la casa hoy es uno de los lugares de trabajo. El architect can work in a building, in an office, the artist, the attorney, they work in a buffet, no? The attorneys and the lawyer, they work in a buffet. Los attorneys and the lawyers work in a buffet. Los banqueros, ¿dónde trabajan? En un banco. ¿Mm? Los farmers, en la farm. Los filmmakers, en un estudio. El fisherman, que es un pescador, they work in the river, they work in the beach, they work in a, that's it. Jeweler trabaja in a jew, en una joyería. El judge trabaja in a, sometimes can work in a mayor or in the court. Puede trabajar en la alcaldía o en la corte, like the lawyer. And a mechanic work in a workshop. Todas estas profesiones obviamente tienen lugares. Eso va relacionado porque ustedes tienen que decirme más o menos dónde trabajan. Ah, ¿qué es lo que, o sea, qué hacen y dónde trabajan? Por ejemplo, entonces dicen, ah, yo trabajo, yo soy un teacher, por ejemplo, I work in a school. Yo, I am a teacher, I work in a school. Pero, ya lo vamos a ir viendo eso parte por parte. Pero, vamos a ver aquí algunas otras profesiones. Algunas otras cosas, por ejemplo. Y el tema, aunque vimos profesiones, es ¿qué eres? Are you a teacher? Y la respuesta es yes, I am o no, I'm not. ¿Mm? Esa es la respuesta corta. El tema de hoy es respuestas cortas con el verbo to be. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si alguien me pregunta a mí, Nuria, pregúnteme. Esta es la pregunta, Nuria. Are you a teacher? Yes, I am. Así de sencillo. Okay. Vicky, hoy pregúnteme cualquiera de estas profesiones. Este es teacher, así es que olvídela. Policeman, singer, and magician. Vamos a usar estas cuatro. Ajá. Pregúnteme cualquiera de esas tres. Are you a police? Are you a police? No, I'm not. Así de sencillo. Eso es una respuesta corta, ¿ok? O sea, son, en inglés son respuestas cortas, respuestas sencillas y cortas, ¿ok? Vamos a ver, por orden de cómo tengo aquí, de estas profesiones, o si alguna otra usted se sabe, vale, ¿ok? Entonces, we are going to start to ask between ourselves. Por ejemplo, Nuria le va a preguntar a Vicky. Pregúntele, Nuria, no sé si usted conoce la profesión de Vicky, pregúntele, si no... Pregúntele cualquiera de estas cuatro o alguna otra que usted conozca. Are you a cashier, Vicky? Ajá. No, I'm not. No, I'm not. Excellent. Vicky, tu flor. Are you a nurse? Ajá. You have... Ajá. No, I'm not. Excelente. Qué rápido aprenden, niños. Flor to Fátima. Are you a secretary? No, I'm not. Excelente. Fátima, ask to Diana.
Brianna. Diana. Okay. Ah, Diana, sorry. Diana, are you a singer? Excellent. No, I'm not. Okay, excellent. Diana, ask to Eloisa. Eloisa, are you a doctor? No, I'm not. Eloisa, to Rocío. No, you have to open your mic, Eloisa. Rocío, are you a teacher? No, I'm not. Excellent. Rocío to Ángel. Ángel, are you a mechanic? Excellent. No, I'm not. Excellent. Ángel to Sonia. Sonia, are you a teacher? Are you a teacher? No, are you a teacher? No, I'm not. Excellent. Sonia to Francisca, to Yanira. Sonia? No, I'm not. No, pregúntele a Francisca, Sonia. Francisca, are you a singer? No, I'm not. Excellent. Francisca, to Ruth. Are you a secretary? Yes, I am. Excellent. Una, okay. Yes, very good. Ruth, to Jennifer. Jennifer, are you a lawyer? Yeah. Otra vez, no le dimos la respuesta, Jennifer, sorry. No, I am not. No, I am not. Okay. Jennifer asked to, to Sarah. Sarah, are you artist? An artist? No, I know. No, I'm not. No, I'm not. Nice. Sarah to Jorge. Jorge, are you a police? Are you a police? No, I'm not. Excellent. Jorge to car to America. Sorry, to America. America. Are you a nurse? No, I am not. Excellent. America to Carlos. Carlos, are you a magician? Magician. Magician? No, I am not. Excellent. Carlos, tú, ¿quién fue la primera que le pregunté? ¿O que preguntó? I don't remember who was the first. A mí, Nuria. Ah, okay. Then Nuria, Carlos, ask to Nuria. Nuria, you are a teacher? No, are you? No. Are you a teacher? Excellent. No, I know. Excellent. Okay. Very good. Everybody did very well. Todos lo hicieron muy bien. Volvamos otra vez a lo mismo, pero hoy, como ya vinieron, pueden usar la misma pregunta, pero hoy no solo van a dar la respuesta de lo que son, de lo que no son, sino que van a dar la respuesta de lo que son, ¿ok? Ah, por ejemplo, no sé, Eloisa, pregúnteme a mí algo que crea que yo soy. Ya le contesto, Flor. Sería, creo, are you a doctor? No, I'm not, I am a teacher. Así de sencillo, ¿ok? Ya pregunto, ya digo, correspondo. Flor, what's your question, Flor? Tell me, please. Teacher, how do you pronounce in English all the profession in this slide? Ah, Rocío, ya las vamos a pronunciar todas, Rocío. Don't worry. Flor, sorry, Flor.
Sorry. ¿Puede decirme otra vez cómo se pronuncia asesor de ventas, por favor? La asesor. Última. Oh my God, what I did. Advisor. I said that is sales advisor. Sales advisor. Eso es. Sales advisor. Okay, Rocío, voy a cumplir your wish. I mean, sorry. I'm gonna share my screen. Okay. Go. Aunque no los oiga, traten de repetirlo, okay? Accountant. Actor. Actress. Architect. Artist. Attorney. Banker. Farmer. Filmmaker. Fisherman. Jeweler. Judge. Lawyer. And mechanic. Okay? As a recommendation, if you, I don't know how is your cell phone. Como recomendación, no sé cómo está su celular, but if you can download an app that is called Word Reference, it will be good for you. Because this is an English class, but I cannot give you everything about the language, okay? The language is very extensive, okay? So, a good way to learn is like if you have a good dictionary, a good helper. I mean, no es fondo el que tengo, niños. Es real. I mean, in my case, I got this. Pero hoy existen un montón de diccionarios digitales. Yo no le hago publicidad a nadie, pero recomiendo Word Reference. Es una aplicación diccionario bastante académica y le va a dar hasta la pronunciación y todo mucho mejor que yo, obviamente, y pues puede consultar y de vez en cuando ahí puede buscar para ir viendo eso, ¿no? Oh my God, where am I? Okay. Entonces, para que tengan mayor apoyo, vamos entonces a la actividad. Ya lo hizo Eloisa. Eloisa comienza a preguntarle a Katia. Katia, are you a fisherman? Excellent. Rocío, Rocío Katia. Ask the question again. ¿Sí? Please. Otra vez. Please, repeat, please. Repeat, please. Rocío, are you a fisherman? Excellent. A fisherman. No, I am not. I am a chemical engineer. Excellent, I am a chemical engineer. Very good. Rocío, to Nuria. Thank you, Eloisa. Nuria, are you a secretary? No, I know. I am assistant PMS. Uh-huh. Exactly. Nuria, to E. Nuria to Vicky, huh? Oh, Vicky. Vicky. Okay. Vicky, are you a lawyer? No, I am not. I am a secretary. Excellent. Thank you. Vicky to Flor. Flor, are you a lawyer? No, I'm not. I am a sailor advisor. Sales advisor. Sales
advisor. Sales advisor. Vamos, le voy a dar esto que casi no lo hago. Ya, quiero ver. Esta es la primera, sales. Esto es un tip para más o menos cómo se pronuncia. No vayan a decir así se escribe. Y por eso lo pongo entre brackets, ¿ok? Sales. Así, Flor. Sales advisor. Por eso lo pongo entre brackets, para que más o menos aprendan a pronunciarlo. Si lo buscan en un diccionario, les va a salir un montón de símbolos que no vamos a entender, bueno, que no van a entender, y entonces van a decir, pero eso es más o menos, sales advisor. Flor, tú, Sonia. Sonia, are you a doctor? No, I am not. I am a... Vamos. Ajá, recuérdame. Ah, me dijo. No, el primer ayer me dijo customer support, ¿verdad? Ah, oui. Yes. Customer support. Yes. Customer. I am a customer. Excellent. I am a customer support. Excellent. Sonia, tu Sara. I mean, I think so that she's having a problem with the internet. She's pissed. Sonia, can you ask to Sarah? Sarah, are you a lawyer? Excellent. No, I know. I am call center. Ah, okay. Sarah, I am. Si la es la M, lo tengo que cerrar. I am. I am. No, tiene que cerrar los labios. Si dice I am, es I am. Sí. Ajá. I am. Exacto. I am. Am. Okay. Hello, everybody. Sorry for the delay. Hey, excellent. I like the work. Good, Salvador Edgardo. Okay, Sara, ask to Ruth. Ruth, are you a teacher? Are you a teacher? No, I'm not. I am administrative assistant. Administrative. Administrative assistant. Assistant. Administrative assistant. Ruth, to Diana. Diana, are you a mechanic? Mechanic? Oh, good. Are you a mechanic? Yeah. No, I am not. I am sales advisor. Ah, sales. Lo mismo que le puse acá. Flor. Sales. La pronunciación. Lo voy a poner otra vez acá. Sales advisor. Sales advisor. Ah. Así como está ahí, por eso lo puse entre brackets, porque es más o menos así se dice. Sales. Sales. Ajá. A advisor. No, pero ahí es una A, es advisor. Okay. Advisor. Advisor. Exacto. I'm a sales advisor. Soy así como una, asesora de ventas, something like that. Diana, to Jennifer. Jennifer, are you filmmaker? Recuérdese, Diana. Are you a? Are you, Sarah, are you a filmmaker? Recuérdese, are you a? Okay. Sarah, are you a filmmaker? Excellent, good. No, I know. Call center, ¿verdad? I am
call center. I am a call center. Call center. Okay. Okay. Bueno. Veamos. Jennifer. Are you a dentist? No, I am not. I am a cashier. I am a cashier. Excellent. Jennifer, to America. Are you actor? América le está preguntando, pero no diga el nombre. América, are you an actress en este caso? América, are you actor? An actress, en este caso es actress. Okay. Es actress. I think so, porque es una actriz es el femenino. Are you an actress? I am no actress. I am lawyer. I am a lawyer. Recuérdense que siempre va la negativa primero. No, I'm not. Okay. I am a lawyer. América, tu Yanira. Yanira, are you carpenter? Are you a carpenter? Excellent. A carpenter? Exactly. No, I'm not. I am a lawyer. I am a lawyer. Excellent. Yanira, tu Jorge. Jorge, are you a farmer? Excellent. No, I am not. I am a businessman. Excellent. Jorge, tu Fátima. I think so. Fátima no ha participado en esta, ¿no? Fátima, are you a farmer? Excellent. No, I'm not. I am a merchandising assistant. Excellent. Fátima, tu Ángel. Ángel, are you a photographer? Photographer, excellent. Ángel, open your mic, excellent. No, I'm not. I am a cashier. Excellent. Ángel, tu Salvador. Thank you. Salvador, are you actor? Are you an actor? Exacto. Are you an actor? Salvador, open your mic. No se lo oye todavía. Salvador, are you a actor? An actor, ajá. Está teniendo problemas con el micrófono, Salvador. No se le escucha, quizás, no se preocupe. Conteste quizás, o no sé, revise, pero tiene mala configuración del micrófono porque no se le oye. No sé si es que está en computadora y está usando audífonos, que es lo más probable. Y si es así, a veces cuesta la configuración del micrófono porque... Bueno, alguien sabe aquí que eso tiene solo tres líneas a veces y cuesta estar. Es diferente cuando uno está, por ejemplo, en un celular, que si el celular ya está acomodado para que la speaker 3.5 funcione como micrófono y headphones. Pero en el caso a veces de las computadoras, a veces generalmente es mejor usar dos speakers. ¿Me escucha hoy? Hoy sí, Salvador. Perfecto. No, I am not. I am an advisor. I am an advisor. Ah, ok. Excelente. Sí, Salvador, eso era. Tenía audífonos y había configurado los audífonos. Yo por eso en la mía no tengo ya ni headset. I mean. Eso. Salvador, tú, Carlos. Carlos, are you a graphic designer? No, I am not. I am an electrician. Sonia, ¿ya había participado? Solo confírmeme. Yes. Ah, ok. Then, Carlos, tú, Eloisa, que creo que fue la primera que lo hizo. Carlos, tú, Eloisa. Eloisa, are you a farmer? Farmer? No, I'm not. Uh-huh. No, I'm not. I'm a sales advisor.
I'm a sales advisor, soy una consejera de ventas. Excelente. Entonces, eso es cómo funciona en lo hablado. Vamos a verlo ya en lo escrito. Voy a compartir pantalla again. Y aquí lo tienen, ¿ok? Aquí lo tienen, ¿eh? Grammar, yes, no questions with be and short answer, ¿ok? Am I? Esto casi no se pregunta, a menos que usted se pregunte, perdóneme, haga un soliloquio, creo que es, y usted solito se pregunte, am I good? ¿Yo estoy bien? Ya, eso es así como que, si usted se pregunta algo usted solito, es como que hay que ponerse a pensar, ¿verdad? Then, am I? Yes, you are. No, you are not. Are you? Yes, I am. No, I'm not. Is he? Yes, he is. No, he's not. Is she? Yes, she is. No, he's not. Quiero enfatizar algo muy claro aquí por si les llega a salir, porque ya vi en los grupos anteriores, ¿ok? En los grupos anteriores, si usted no pone la coma o no pone el punto, cuando está dando una respuesta está incompleta. Si no pone esta letra capital, está incompleta. If this is not capital letter, you are going to be wrong, okay? And you are going to have a wrong question. And also, the I has to be always capital, okay? Always has to be capital. Forgive me if I write down when I am on the chat, when I am on the chat and I write down in a short way, I'm going to say, but always the I, me, has to be in capital letter, okay? Is it? Yes, it is. No, it is not. Okay, are we? Yes, we are. No, we are not. Are you? Yes, you are. No, you are not. Are they? Yes, they are. No, they are not. Okay, this is a variety. Okay, this is a variety. This is just the structure. How we can answer, I mean, and este es el orden. Por eso, por ejemplo, si no estoy mal, corregí a Carlos, que o a alguien, no recuerdo a quién fue, pero le digo que en pregunta, lo primero que yo pongo es el verbo to be, ¿ok? Eso es, se recuerdan, y ahorita ya lo hicimos, por ejemplo, que cuando yo pregunto es, are you? Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿estás bien? Una pregunta común entre los norteamericanos es, are you okay? ¿Estás bien? Are you okay? No, I'm not. Oh, yes, I am. Okay. Are you okay? Otra puede ser, are you crazy? ¿Estás loco? Yes, I am. No, I'm not. Entonces, el are you es para que vean cuál es la estructura. Primero el verbo. Is he your brother? ¿Es él es tu hermano? Yes, he is. No, he's not. Is she your boss? ¿Es ella tu jefa? Yes, she is. No, she's not. Okay. Are we students? Yes, we are. ¿Somos nosotros estudiantes? Sí, somos. Yes, we are. No, no somos estudiantes. No, we're not. Are you, okay, are you businessmen? ¿Son hombres de negocios? Yes, yes, you are. I mean, sí, son ustedes. Este es ustedes. Are they soccer players? ¿Son ellos jugadores de fútbol? Yes, they are. No, they are not. O no, they are not. O no, they aren't. Acá creo que nos vamos a ir a la otra. Que la contracción tanto se puede hacer, por ejemplo, aquí como no, you are not, no, you're not, como se puede hacer no, you aren't, ¿ok? Ambas contracciones se pueden dar. Y aquí vemos otra, por ejemplo, en donde ya tenemos, ya tenemos acá que es positive and negative answer, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, por ejemplo, la respuesta positiva. Is he an engineer? Yes, he's an engineer. Esta es una respuesta larga. ¿Cuál es la respuesta corta? Por ejemplo, voy a anotar acá. La respuesta corta es esta, ¿ve? Esta se puede dar, pero quitémosla de nuestro imaginario ahorita. Solo dejemos la short answer. Is he an engineer? Yes, he is. ¿Ok? Luego, in negative way, is he an engineer? Una vez más, quitemos la larga. No, he is an engineer. Y dejemos la corta. No, he
isn't. ¿Ok? Vean aquí lo que les estoy diciendo. Si se recuerdan en la de atrás, en la lámina de atrás, decíamos, por ejemplo, vea, aquí está contraído el he is not. Vea aquí cómo está contraído. Aquí dice, no, he's not. Pero si vemos en la otra es, ya no es no, he's not, sino que es no, he isn't. ¿Y cuál es correcta, teacher? Both. O sea, siempre y cuando está bien estructurada la respuesta, las dos son correctas. No hay, es que mire, yo puse he's not y ella puso he isn't. Las dos son correctas. Siempre y cuando gramaticalmente, por ejemplo, tengan la coma, esta vaya en capital letter, en and you have to have here the period. Todo eso parte por lo menos cuando la escribo. Y cuando lo hablo, es lo mismo decir, no he isn't o no he's not. Both ways are good, ¿ok? Ambas formas son correctas. Y aquí, ustedes ven la pregunta, is he an engineer? No, he isn't. Y aquí está dando la respuesta. ¿Ah? What is he then? ¿Qué es él entonces? Y tenemos que he is a butcher, ¿ok? He's a butcher. Él es un carnicero. He's a butcher. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Dejo de compartir ahorita. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? Do you have any question? Guys, hello. Salvador, do you have any question? Do you open your mic? No. No questions. No questions. No questions allowed. Very good. Entonces, esa es la forma de usar el interrogativo del presente del verbo to be y es la forma de yes, no question, the short way to answer. O sea, no somos como nosotros estamos acostumbrados, I mean, to give long explanations, a dar largas explicaciones. Los otros, los latinos, ¿y por qué no dicen, ah, que fíjate que me fui con mi tía, y ya me quedé comiendo hasta las 6, y después se me dio la noche, y ya no te pude ir a ver? O sea, nosotros somos así, de Latin America. Pero los norteamericanos es, dices algo y para todo tienen short answers, ¿ok? Do you do something? No, I don't. Punto. O sea, respuestas largas casi no existen. No es que no existan, sino que lo común es, por ejemplo, ¿está bien? Si usted le dice, ¿está bien? Ah, sí, fíjate que me pasó tal cosa. O ¿cómo te va? O sea, entonces uno empieza a dar explicaciones largas. Pero para los americanos es, ¿are you okay? I mean, yes, I am. Punto. No más. Yes, I am. ¿Are you okay? Yes, I am. ¿Ok? That's it. Is he your brother? ¿Es el tu hermano? Sí, fíjate, aunque es adoptado, pero se parece. No, no, o sea, eso no. O sea, yes, he is. Not yes, or no, he's not. Okay? Si es o no es. Okay? There are no, I mean, more explanation for the things. Eso es lo que pasa. Ahora, generalmente, estas se ocupan con nouns, profesiones, y con algunas otras cosas, por ejemplo, generalmente con nouns y con adjectives. Por ejemplo, are you sad? ¿Estás triste? ¿Qué otra cosa? Are you bad? ¿Estás mal? Are you sick? ¿Estás enfermo? O sea, is he sick? ¿Está él enfermo? Is she sick? ¿Está él enfermo? ¿Es ella tu jefa? Is she your boss? ¿Ok? ¿Es ella tu jefa? ¿Es él tu jefe? Is he your boss? ¿Eres tú mi jefe? Are you my boss? ¿Ah? O si le quiere dar la pregunta a su hermano, are you my brother? Really? ¿Eres tú mi hermano? Maybe. No me mintieron mis padres cuando estaba pequeño, no mentiras. I'm just kidding, okay? O sea, pero es que les estoy diciendo es que hay, o sea, this is an open world, okay? Este es un mundo abierto en el que ustedes ya pueden ir creando. No se queden, por favor, con lo que les da el maestro. Ok, vayan poniéndole ahí, a mí, mire, está correcta esta oración, I mean, can I do this, I can say this, I mean, can I say, are you single, are you married, are you, I mean, there is a variety of adjectives that you can use
sea, pero tienen que, con aprender la estructura, you learn to use and to make different questions, ¿ok? Que, para el caso que nos ocupa, van relacionadas al trabajo. Por ejemplo, ya le puede preguntar, ¿es, él es tu jefe? Ya puede decir, ¿is he your boss? O se puede preguntar ahí en su trabajo, ¿really, is he my boss? ¿Él es mi jefe? Yes. I mean, like or don't like or dislike, he's your boss. Entonces, this is the variety of things that you can do using this kind of question. O sea, aquí han aprendido la estructura básica, pero deben de irla usando de esa manera, ¿ok? Preguntando sobre profesiones, ¿ok? Todo ese tipo de cosas. Eso es por ahí. Vamos entonces, voy a pasar lista ahorita una vez más. Faltan 5 a las 9. Me voy a pasar lista. And after we go for the worksheet, ¿ok? Vamos a la hoja de trabajo. América Beatriz García Herrera. Present. Ángel Eduardo Moreno Canales. Present. Excelente. Carlos Alemir Bolaños Mendoza. Present. Excelente. Claudia Carolina García de Contreras. Diana Gabriela Martínez Escobar. Present. Loisa Beatriz Mercado Mancía. Present. Fátima del Carmen Portillo de Hernández. Present. Fernando Enrique Calles Monje. Flor Hidalia Turcios Luna. Present. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Is there Jennifer? Present. Oh, excellent. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Mauricio Alexander Majano Escobar. Nubia Elizabeth Nelio Vargas. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present. Ruth Johanna Alvarado Gaitán. Present. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present, teacher. Sara Carolina Jiménez Flores. Present. Sonia Elizabeth Reynado Monterrosa. Present. Vicky Linora Gutiérrez de Durán. Present. Excellent. Okay. Now we are going to work on a worksheet. Okay. As yesterday, I told you that my way to work is to send you by WhatsApp group. And before we finish, los que no me han confirmado, solo Flor, de los que está aquí, me ha dicho que no ha podido hacer ejercicio. ¿Alguien más, me paso al español, no ha podido hacer sus ejercicios? Yo no he podido, maestro, porque, okay. Bueno, lo hice en papel, pero no pude acceder porque me bloqueó. Dijo que llevaba muchos intentos. Ah, vaya, tiene que esperar. Pues ahora entiendo yo que son 24 horas. Tendría que ser ya ahora. A la hora que intentó ayer, estaría desbloqueada. Como les expliqué en WhatsApp, tienen una contraseña genérica. Es decir, a todos, creo, no me dejarán mentir, tienen la contraseña 1, 2, 3, 4. Esa contraseña entra y luego usted cambia su contraseña a una que usted se acuerda. Flor, dígame, Flor. Sí, verdad, bueno, yo vi ayer que habían enviado unas cosas al grupo, no sé si es, bueno, y es lo de los ejercicios y todo eso, ¿verdad? Bueno, yo envié el manual para los que les ha costado descargarlo, y hago la aclaración, el manual es para su referencia y para que ustedes vayan trabajando, por ejemplo, los ejercicios para aprendizaje suyo, es decir,
para que vayan aprendiendo, para que resuelvan los ejercicios y vayan teniendo más material para resolver. Pero en la plataforma se registran los ejercicios. Generalmente son de opción múltiple. Y esa nota se va registrando a diario. Es decir, Flor, a diario usted tiene que hacer un ejercicio. A diario, ayer, ya varios, bueno, varios acá ya hicieron el primer ejercicio. Bueno, por ejemplo, Diana me estaba comentando y me preguntó, mire, si era A o no A, y por eso explicamos. Entonces ya comentaba el primer ejercicio, ya se hizo. Hoy sería el segundo relacionado con el tema. Les mandé el manual, por si les cuesta descargarlo, por los que no han entrado a la plataforma, para que usted lo pueda tener. Es decir, pueda tener referencias, no solo lo que le da el profesor, sino que también vaya estudiando en su manual. Vamos a ver los temas que son del manual, que eso es lo que estamos viendo, y a la hora también de resolver el ejercicio, usted pueda ir a su manual y pueda ver como material de apoyo esa información. ¿Ok? Entonces, sí, dígame. Sí. Lo que sí, no sé cómo para entrar a la plataforma. Vale. Lo que sucede, Flor, es que les enviaron un correo en donde estaba toda la información. En ese correo, no sé, voy a pedirle a Elena si me puede hacer el favor. Lo que pasa es que esos correos son personalizados, pero voy a decirle que me mande ya el extracto. Ya más tarde, paso al día de mañana, me mande el extracto y ahí en ese ustedes tienen el acceso al canal de YouTube. Por ejemplo, el caso de Mauricio, que pues no había podido estar en la primera hora, pueden ir al video de YouTube y ver lo anterior de la clase. Yo quisiera tenerlo a todos desde el principio, pero sé que a veces hay algún detalle, se va la luz, y pues no puedo irme un poquito más atrás de las clases. Trato de hacer retroalimentación, pero pueden ir a ver el video para poder de alguna manera retroalimentar. Ahora, Flor, toda la información está en ese correo. Como le digo, yo mañana lo voy a escribir, y si no, pues mañana alguien en el grupo de WhatsApp, recuérdeme y recuérdeles, porque creo que ahí están también ellos. Podrían compartir la información del enlace, la lista de YouTube y todo eso, y cómo accesar a la plataforma para que ustedes puedan acceder, para que digite la contraseña, Flor, y pues pueda hacer los ejercicios. Porque esa información no me llega a mí, a mí me llega, por así decirle, mi contraseña y mi usuario de la plataforma esta. Es decir, pero a ustedes les llega además, de eso les llega el enlace de la plataforma, cómo activarla, el enlace de WhatsApp y todo ese tipo de cosas. Pero igual mañana yo me comprometo a solicitársela a Elena, y de todos modos, si alguien puede escribir en el grupo pidiéndole, por favor, podría compartir la dirección de enlace de la lista de YouTube, el acceso a la dirección de acceso a la plataforma y la dirección de acceso a WhatsApp, para que lo tenga a la mano. Vaya, está bien. Muchas gracias. Para servirle. Ya que vino por acá, voy a pasar, quiero ver. Claudia Carolina García de Contreras. ¿La veo conectada por acá? Sí, ella es. Claudia. Sí, buenas noches. No había podido conectarme, pero sí, hoy ya, lista. Ah, ok. Bueno, Claudia, quizás solo para comentarle, pues como regla del Instafor es necesario tener la cámara encendida. Igual Fátima Ángel, si a veces sale alguno, yo se los digo y se los recuerdo que la cámara tiene que estar encendida. En el caso, Claudia, también pues le paso lista y cuando pase lista me dice present para que quede grabado. Claudia Carolina García de Contreras. Usted tiene que decir present o presente, Claudia. Present. Excelente. Veamos, nota, ingresar con su correo que brinda la institución. Ah, bueno, acá está cómo activar tu usuario. Ok, cómo activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje. ¿Quién me está compartiendo? Eso. Gracias. Perfecto. ¿Quién fue de eso? Vicky. Vicky was. Yeah, Vicky. You were Vicky? Yes. ¿Usted fue? Thank you. Vale. Flor, ahí en el chat ha compartido Vicky ahorita todos los enlaces, grupo de WhatsApp, lista de reproducción de YouTube, cómo activar su usuario. Aquí está.
Ojo, repito, el usuario tiene una contraseña genérica. La primera vez tiene que, creo que la mayoría digitó 1, 2, 3, 4 y luego ponen la contraseña de ustedes. Ah, bueno, dice 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Esa es. Vale, ese texto lo mandaron. Gracias, Vicky. Very polite. Thank you. Very polite to share the information. It was useful for everybody. Ok. Veamos, también estaba con... Mauricio Alexander Mahano Escobar. Present. Excelente. También un recordatorio, Ángel. You have to stay up late with me, ¿no? ¿Verdad? You have to stay up late. Usted tiene que desvelarse conmigo. Así se dice desvelarse. Stay up late. Stay up late. Okay, tienen que desvelarse ahí conmigo de 10 minutes, okay? If you have any question. Okay, I'm gonna create the word, the breakout rooms, quizás para Claudia, para Mauricio, los que estén en el grupo, me apoyan, por favor, a Mauricio y a Claudia. De todos modos, ahorita comparto la hoja. Ahorita comparto la hoja. Creo los grupos y nos vamos a trabajar. Now, voy a crear los grupos. 21, oh my God, full house. Yeah, fight. Crear. Sientes. Okay, she's here. And yeah, okay. Okay, now it's there in your WhatsApp. Okay, yes, no question and answer. No importa, no me diga, mire, no puedo pronunciar, ¿ok? Vamos a ir aprendiendo y cada vez que yo ingrese a los grupos me puede preguntar. Pero no solo le diga, mire, ¿y la uno cuál es? El objetivo es que vamos hablando ya inglés. Es decir, que con cada pregunta usted pueda ir resolviendo y trate de hacer la pregunta. Por ejemplo, en la número uno, dice, write questions using am, is, or are, ¿ok? En la pregunta es I. ¿Cuál sería entonces la pregunta? Am I right or wrong? ¿Sí? Recuérdese que solo estamos poniendo el verbo to be. Y ya en la otra parte estamos contestando. Bueno, inician todas las sesiones y luego voy para cada una de ellas. Please get into your breakout room, ¿ok? Entren a cada uno de sus... de los salones de clases virtuales. There is an invitation. Then, recuérdense a aquellos que han venido poco, como Mauricio y Claudia, por favor, ayúdenme. What will be in order for them to practice some of that stuff? Just no question and short answer. Rocio Guerin and Francisca Yanira Guerin to your breakout room. Okay, the point is try to practice, guys. Por ejemplo, en lugar solo de decir, yo creo que Ham, la pregunta, trate de hacerla. Si es posible, trate de contestarla. ¿Cuál es la número uno, por ejemplo? Am I right or wrong? Así sería la pregunta. Usted puede preguntar, usted puede contestarse. Yes, I am. O no, I'm not. ¿Me doy a entender? Por lo menos la respuesta no hay cuál es correcta y cuál es incorrecta. Lo que sí yo quiero es que la pregunta...
¿Quiere? El otro le puede contestar como que Sara le preguntara a Mauricio. Mauricio, am I wrong or right? ¿Estoy yo bien o estoy correcto o incorrecto? Y Mauricio le dice, yes you are o no you are not. ¿Me doy a entender? Sí, vamos completando, pero vamos, o sea, también hablando en inglés. Eleven years. America, you require my help. Okay. The point is try to complete. And the first is try to complete. You write using write question using am, is, or are. Por ejemplo, en la pregunta número uno, no es solo que ustedes se pongan, ¿y vos cuál crees que es en la uno? Sino que traten de hacer la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta? Como que Carlos le preguntara a Diana y le dice, am I right or wrong? ¿Estoy yo bien o mal? Diana le puede, okay. le puede contestar. Bueno, Nuria le puede contestar también y le dice, yes, yes you are or no, you're not. Ok, no, así. No, you're not. Exacto. Okay. Estoy, ajá. Entonces, no, eso, you're not. El punto es completarla siempre ahí, que vayamos escribiendo, por lo menos en nuestros apuntes, pero también que vayamos hablando, no solo... ¿Y la dos cuál es? La dos yo creo que es his. ¿Y la tres es hard? No, esa no es la parte metódica. La parte metódica es que traten de hacer la pregunta, que se turnen. Carlos le pregunta a América, América le pregunta a Nuria, Nuria le pregunta a Diana, y así. Mire, ya terminamos. Vuelvan a hacerse las preguntas. ¿Cuántas veces dice tengo hambre en el día? Desde chiquito, y por eso lo dice bien y la gente le cree, ¿verdad? Entonces, that's the way in English, ¿ok? Y así con la otra, en okay. la otra es hacer las preguntas en la otra parte. Por ejemplo, is this your bag? Yes, it is. Por ejemplo, ahí, y así lo mismo, se preguntan. Por ejemplo, América le pregunta a Diana, is this your bag? Y a Diana dice, yes, it is. Aquí sí ya está la respuesta. Contestamos, pero también hablamos. ¿Is it clear? ¿Está claro? Sí. Ok. Yes, clear. Okay, excellent. Okay, again. No solo vamos respondiendo, ¿y la uno cuál es? ¿Y la dos cuál es? ¿Y la tres yo creo que es is o es are? Vamos también preguntándonos, por ejemplo, en la número dos de la primera parte, ¿cuál sería, cómo es la pregunta? Por ejemplo, Katia le puede preguntar a Flor, por ejemplo. ¿Cómo haría la pregunta, Katia? La número dos de la primera parte. Ajá. First question. La primera parte, first part, la número dos. Oh, no sé si ya lo tengo. Is he your father? Exacto. Y Flor puede contestar lo que quiera, porque ahí no hay respuestas dadas. Yes, ¿cómo contestaría, Flor? No, he, my father. No, recuérdese que es respuesta corta. No, he isn't. No, he isn't my father. Esa es la larga, ¿se recuerda? Solo con decir, no, he isn't father. No, tampoco. Solo decir, no, es así. No, he isn't. No, he isn't. Exacto. Y luego Flor, la siguiente, ¿cómo se quedaría? Y le pregunta a Fátima, Fátima a Ángel. Y si terminan. ¡Qué chivo! ¿Entendieron bien? Pero sigan hablando, porque de esa forma van a interiorizar cómo es la estructura. Yo he dicho en otros grupos que yo no los quiero ver así, miren, con una hoja. Yo puedo, o sea, que usted me diga, ¿yo puedo hablar inglés? No, y me va a enseñar la hoja aquí. Así como cuando va al aeropuerto a esperar a alguien y que usted aquí pueda escribir. Yo puedo hablar inglés, pero háblelo, pues. Sin el papel aquí, perdónenme, aguanta con lo que sea. Necesito yo que vayan hablando. ¿Está claro? Sí. Ángel, Fátima, is it clear? Yes. Okay, thank you. Is your father? Entonces la respuesta podría ser. Ajá, Nuria. Ajá. Is English. Oh, sorry. English. Is he your father? Yes. Ajá, is he your father? Yes, he is. But aquí no hay respuesta dada. Usted puede dar, aquí puede inventársela. Yes, he is, okay. Como he isn't. En la primera parte, en la segunda sí ya hay una respuesta dada. Pero en la primera parte
podemos inventarla. Por ejemplo, como preguntó Carlos, is he your father? Y América, is he your father? I know my father. Ah, va, ahí vamos. Y por eso también, no, ahí ya no decimos. ¿Cómo diríamos, Diana? No, he isn't. Recuérdense que no, nosotros solo lo practicamos con las primeras personas. Ajá, exacto, está hablando de él. Exacto, él dice, is he your father? Entonces, la respuesta es... No, he isn't. Exacto, no, he isn't. Diana. Muy bien, si habla de she. Ajá, correcto. ¿Ya? ¿Ya me entendieron? Por eso les mostré las láminas. Nosotros solo lo practicamos primero entre nosotros, I am, pero ya cuando hablo de terceras personas es que no, he isn't, no, we aren't. Entonces, así también deben de irse, no solo contestando. Perdónenme, lo voy a decir así como que, ¿y la cuatro cuál es? Ah, yo creo que la cuatro es is. No, pregúntense y contéstense para ir interiorizando la estructura y el inglés. Ya, por ejemplo, ahorita ustedes descubrieron, ah, no, no es no, I'm not, sino que es no, he isn't. O yes, he is, cualquiera de las dos. Como no hay, no hay respuesta, puede ser cualquiera de las dos. ¿Comprendieron todos, niños? Yes. Yes. América, Nuria, yes. Carlos. Okay. Yes. Okay. I am in room number two. I don't know if I went. Okay, I'm here, guys. Sorry, nadie solicitó mi ayuda. ¿Entendieron o han entendido qué van a hacer? No se trata solo de completar. Por ejemplo, si yo le pregunto a Jorge, Jorge. Vamos a ver. Jorge, are you 11 years old? ¿Tiene usted 11 años? No, I'm not. No, I'm not. Excellent. ¿Pero qué pasa si yo le pregunto a Salvador, por ejemplo? Salvador, is he your father? No, he is not. Exacto, va. Perfecto. Pero se dan cuenta, así se va contestando. No es solo, ¿y la cuatro cuál es? Yo creo que, no, yo creo que he is. Eso no me sirve. A mí me sirve que vayamos ya hablando en inglés, ¿ok? Lo mismo en la segunda parte. Por ejemplo, le puede preguntar Vicky a Jennifer. Vicky o a Jennifer, is this your bag? Y ya Jennifer dice, yes, it is. Contestando vocalmente y contestando también escribiendo. Vicky, Jennifer, do you understand? ¿Entendieron? Yes. Jennifer, do you understand? Yes, teacher. Vale. Y si terminan el escrito, vale, síganse preguntando. Por ejemplo, en la primera parte, da para que la respuesta sea sí o no. Como ahí no hay respuesta, yo puedo decir sí o no. ¿Ah? Entonces, no me va a decir, mire, ya terminamos y hoy qué hacemos. Hablen, continúen hablando. No se aburran. Cuando vuelva a entrar a esta sala, yo quiero oír que están lero, 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 speaking in English, ¿ok? Hablando en inglés, no en español, porque eso ya, ya, ya los oí hablar en español. I need you to speak in English, ¿ok? Every question, ¿ok? Ok, teachers. Okay. Okay. Are we? Yes. ¿A dónde? Are we what? Yes. Are we wet? Pero no me dicen qué. Are we what? Si yo me preguntan, ¿qué? Ajá. Are we the same age? Are we in the same age? Age. Ah, excellent. Are we in the same age? Age. Yes. Are we the same age? No, pero no, ahí dicen, ¿no? Ajá. No, we aren't. No, we aren't. No, we are not. Ajá, no, we are it or no, we are not. Both are valid. Yes. Yeah, okay. Yes. Excellent. Ajá. That's the way. Y así se van preguntando. Van preguntándose, okay. Okay. No solo contestando. And try to forget your Spanish. I told you yesterday. Traten de olvidar su español. Se los dije ayer. You have to forget your Spanish. Try to mentalize English. English. I'm learning English, okay? It's very hard, but you have to do it. Spanish and English teacher. No, Spanglish, no. That's the movie, no? Spanglish, no, just English. Okay? Okay. I am in the classroom.
Oh, aquí viene en la 7, number 7. Pregúntesela, ajá, is she? Is she your teacher? Diana? Ajá. Diana, is she your teacher? Excellent, that's the intonation. Is she your teacher? Las preguntas son entonadas, en eso es cierto, Nuria. Is she your teacher? No, así como, is she your teacher? No, is she your teacher? ¿Diana? No, no, I am not teacher. Ah, va. Diana, Nuria, Diana, fíjese en algo. Sí. La respuesta es, ¿cuál sería, Carlos? No, I am not. No. Yes, she is. Va, vuelve a hacer la... Yes, she is. Ah, yes, she is. Recuérdese cuál fue la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta, Nuria? Repeat, please. Is she... Ah. She is your teacher? Ah, no. Eso no es pregunta. No. Diana, she is your teacher? No. ¿Cómo dije no, que empieza principal. La pregunta? Is she your teacher? Excellent. Ah. Not my... No, my teacher. No, he's no, she's not my teacher. Diana, ¿ah? ¿Otra vez? No, he's not my teacher. No, porque no. Preguntó por she. Se va a enojar si de ahí le pone ella. Is she your teacher? Ok. Y otra cosa, Nuria Cabal, ¿vale? Como le preguntó a Diana, Diana, is she your teacher? Ajá, Diana, which is the answer? Es que ya me perdí, la verdad, ya me perdí. No, es que lo dijo bien, solo que en lugar de decir he, era she, porque le preguntó por she. ¿Es ella le preguntó maestra? Por ella. Exacto. Sí, pero Nuria, no, recuérdense no, sí. Que is she. Is she, entonces la pregunta es, is she your teacher? Entonces exacto. Yo tengo que contestar. ¿Es ella tu maestra? Exacto. Teacher. Is she... Your teacher. Ajá. Yes, she is. Yes, she is. Exacto. O no, she isn't. Porque esas no tienen. Recuérdense que puede ser sí o no, porque estas no tienen. En las siete que están, no tienen respuesta. Sí, Diana, no se vaya a confundir. O sea, puede decir sí o no. Usted decide cómo dice. Pero sí es importante la estructura y el sujeto. Diana, ¿tiene hermanos? Yes. Vaya, por ejemplo. One brother. Supongamos que yo sé que tiene hermano, entonces y su hermano está a la par. Yo le pregunto, ¿is he your brother? Yes. Yes, he. Yes, yes. He is. Exacto, vaya, ahí está, es sencillo. ¿Ah? Oh, yes, he is. No, no, ahí ya no, porque isn't es para el negativo. Ah, negativo, ok. Sí. Supóngase que está una muchacha a la par suya, no sé quién es, y ahí ya le pregunto yo, ¿is she your sister? Ok. No, no, she isn't. Exacto, así es. América, do you have a question? ¿Tenía una pregunta, América? No, en la 8 que dice, are we in the same school? Ajá. ¿Cuál sería la respuesta? Cualquiera de las dos, deme. Ajá. Is here. No. No. Is same school. No, a ver, entre Diana, Nuria, ¿cómo, Nuria? Yes, we are. Exacto. Carlos, ¿la negativa de esa? No, we aren't. Exacto, América, porque me está preguntando, are we? Como dato curioso, generalmente contesto con la persona con la que me preguntan. Ajá. Are we? Yes, we are. No, we aren't. ¿Ah? ¿Comprendió, América? Sí, comprendí. Ok. Teacher, one question. And number 5, it is ships. ¿Qué significa ships? Ah, what's the meaning of
cheap or expensive. Es que es, it is cheap or expensive. Yes, it is. Solo dejémoslo así, pero es barato o caro. Ahí son, hay dos que requieren, right or wrong, requieren expensive. Una respuesta más larga, pero yo lo dejé así. Pero es eso barato o caro? Yo le dije que dijeran yes, it is, o no, it isn't. Así dejémoslo. Pero ahí debería decir si hay que dar respuesta larga porque me está pidiendo una explicación. Cuando ya me pide sobre dos artículos, me está pidiendo una explicación. Pero es barato o caro. ¿Ok? Ok. O sea, ahí sí aplica la respuesta corta de is it isn't o no, no it isn't. Ahí, o sea, más que respuesta corta, ahí yo les dije que hicieran respuesta corta para práctica, para fines didácticos. Pero ahí sí requeriría una explicación. La respuesta tendría que ser más larga. Es decir, it's cheap o it's no, expensive. Ajá, podría ser yes, it is, o yes, it is cheap. O no, it isn't, it is expensive. ¿Qué pasó con Fátima, Flor, I mean, what about? Ángel, se quedó solo, Ángel. Ángel. Mover a las, voy a moverlas a la sala 2. Veamos. Ángel, are you here? Ángel. Ángel, Ángel, Ángel. I'm gonna stop all sessions. De ese manual. Es este, está por unidades. Es que hay ejercicios donde pueden ir practicando. La sesión. Entonces... Hola. ¿Qué pasó con la sesión? Se me fueron. Fui a hallar a Ángel solo, alone. Ángel se nos perdió. No, ustedes me parecía que no habían entrado en la sesión. No, no, we have finished. That's why we're back to the main. You can speak English very well, okay? So I kind of very well. You're trying very well. Yeah. We are returning to the main session, okay? Yeah. Claudia, nice to meet you, Claudia. I haven't seen you yesterday. Okay, remember guys, you have to have open your camera always during the session. I mean, just in case that you need to go to the bathroom, maybe you can close your camera or off. But in the main case, you have to open your camera and I have to be watching you. I mean, you have to be showing off your face. Okay. Before we start to review the page, antes de que empecemos a darle una revisión a las páginas o a la página, vamos a ir a nuestro manual. Diana, creo que fue la que me preguntó ayer qué pasaba con las páginas que no habíamos visto. Pues como le dije, no está en orden nuestro, no está en orden. Pero ya hoy vemos algunas cosas. Oí que estaban explicando qué debemos de hacer en el manual. El manual es para que ustedes vayan contestando algunas cosas. Como apoyo. Como apoyo, ¿ok? Como apoyo. Pero lo que se va guardando como nota está dentro de la plataforma.
Okay. There are some other jobs or occupation. Aquí hay algunas otras, algunos otros trabajos o u ocupaciones. Por ejemplo, maintenance, que es mantenimiento. Maintenance, que es mantenimiento. This is supervisor. I don't know if you are supervisor. Si usted es una supervisor o una supervisora. Engineer, I think so that just Rocío, you are a chemical engineer, are you? Yes, I am. Excellent, good. Floor manager, truck driver, okay, and secretary. Those are some occupations, common occupations, okay? In this way, you have to unscramble the following letters to discover their occupation. Obviously, here is engineer, is the floor manager, and after you have to discover the other's occupation, okay? And after we have, we are here 13. Okay, look at here in this conversation, we have the kind of question that we have been studying. Okay, voy a desactivar el audio de Fatima ahorita. I don't know if there is anybody with audio. Okay. Yeah, no. That's it. Okay. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana, I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company, okay? Okay, and are you a supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Read the conversation again and answer the questions. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company, Sonia? Yes, she is. Yes, she is. Excellent. Mauricio, are Ana and Carlos supervisors? Are you doubting, Mauricio? Okay, let's go. Nuria, no se preocupe, Mauricio. Huh? No le oí. I didn't hear you. The question, please. No lo escuché. But are Ana and Carlos supervisors? No, why not? Acá, ¿cuál sería la respuesta? Veamos. Who's going to help me? ¿Quién quiere ayudarle a Nuria y a Mauricio? No, they aren't. But they aren't. Excellent. No, they aren't porque son Ana y Carlos, ¿verdad? Que son okay. They. Excellent. Good. Okay. Are Ana and Carlos supervisor? Excellent. Is it okay? Okay. That's 14. Y aquí está. Yes, no questions. Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Is she a manager? Oh my God. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. Y vean, acá, como les dije, el manual dice que tanto puede ser no, she isn't, o no, she's not. Yes, he is, o no, he isn't, o no, he's not. Cualquiera de las dos es válida, ¿ok? Vamos a ver entonces, pues. Vamos a tratar de contestar. Ya aquí habían contestado. Vamos a escribirlo. Quiero ver. Anotar. Vamos a meterle texto. Aunque después se corra. Dijeron que aquí es. Yes. Coma. She. Is. Period. Así se va a escribir una respuesta completa. Aquí solo he dejado un espacio. Mire. Si deja dos, si es, this is not capital letter. If you don't write down the period, si usted no hace esa respuesta completa in your exam,
you are gonna have problems, okay? Arana and Carlos, supervisor, capital letter, comma, subject, and apostrophe. Exactly. No, they aren't. That's it. That's the way. Yes, Mrs. Diana. Yes. According to the conversation, okay? It's gonna... Vamos a quitarlo de aquí. Veamos. Anotar. Borrador. Ya vimos. I'm gonna use... Bye. Vamos a ver. Vamos a ir one to one, okay? Fatima, the first one. Which will be the answer? Okay, let me see. Is she Jessica? No, she's not. She's excellent, Linda. Fatima. Let for the others, but very well. Let for the others, okay? Oh, let me see. Anotar. Text. You say. Oh my God, where is it? No. She is an okay. And after we say here, Rocío, ¿cómo diría? Ya nos ayudó. No, she's not. ¿Cómo diría? She. She is Linda. Exactly. She is. She is. Oh, no, my God. I don't like it. Mejor vamos a dibujar, lo siento. Entonces, Oli. Ajá. Salvador. The first. ¿Qué tengo que poner aquí? Are they? Exactly. Are. My God. Are they, Francisco and Alan? Sonia. Answer. Yes, they are. Excellent. Bueno, no, it's ugly. I don't like it. Okay. Just we are gonna complete orally, like a kid of elementary. Nuria, number two, Nuria. Is a manager? Yes. No, pero no, solo la pregunta. Is? Is? Ajá. Is que? A manager. Is a manager. Ah. No. Por la respuesta, no puede ser. Is. Tengo que saber, la respuesta a veces me dice cuál es el sujeto, Nuria. Are you a manager? Exactly. Who was? Who blows? ¿Quién sopló? Diana. Gracias. Diana. Thank you. No, está bien, Diana. You help to Nuria. Exactly, Nuria. Are you a manager? Entonces, Diana, denos la respuesta. Sería yes. Are you a manager? Yes. Se lo voy a preguntar a usted. Yes, ah, exacto. ¿Quién sopló otra vez? Pero está bien. Yes, I am. Yes. Eso. Súplense entre ustedes, porque en la plataforma you cannot do it. Ok. Thank you. Jorge. Number three, Jorge. Jorge, is he? Ajá, yes. ¿Quién está soplando a Jorge? Okay, is he?
Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yes, he is. No, porque primero... No, he's not. Exacto, no, he's not. Ajá. Y aquí... He is José. Claudia, ayúdenos con la cinco. Help us. Es, ay, Jen está soplando, nice. ¿Quién tiene el micrófono encendido y está pensando en voz alta? Very good. Ajá, Claudia, ya le soplaron un poco, ya oyó. Pero ¿cómo sería? No oyó que le soplaron. Ah, pues no escuché. Qué bien, eso debería ser cuando están haciendo exámenes. Ah, pues ayúdenos. Sería... Are you Marcela and Carla? Muy bien. No, we aren't. Y después entonces iría María y Camila. ¿Qué le falta? We are Maria and Camila. That's it. And after the conversation, excuse me, que es la pregunta que siempre se hace cuando yo no conozco a alguien. Are you? Y puede decir un nombre inventado. Luego dice, no, I'm not. I am. That is. Luego está where. Ya empieza con el where. ¿Qué quiere decir where? ¿Alguien que me ayude? ¿Dónde? Where. Y de acuérdense, ¿no? Where are you now? Nunca oyeron música. I need you now. Nazareth, en tus mejores años. Where are you now? ¿Dónde estás tú ahora? Where are you now? Entonces, where means dónde. Where. Y él está right over there. Está preguntando por algo. That's so hard. Eso quiere decir es él. Es algo así como, excuse me, are you Carlos? No, I'm not. I am Juan. That is Carlos. Ahí está Carlos. Y él pregunta, where? Right over there. Justo por ahí. And are you? Y tú eres. Ahí sigue la conversación. Pero eso es where, que ya lo van a ver en algunas otras clases. ¿Ok? Dejo de compartir. Voy a pasar lista la última vez, que es entre un cuarto a las 9 y a las 9. The last time. Y después vamos a to answer the page, ¿ok? Oh my God. Just one name and one last name. América García. Are you there? Present. Excellent. Thank you. Ángel Moreno. Present. Carlos Bolaños. Present. Excellent. Claudia García. Present. Excellent. Diana Martínez. Present. Eloisa Mercado. Present. Fátima Portillo. Present. Fernando Calles. Here. Flor Turcios. Present. Francisca Arevalo. Present. Jennifer Nieto. Present. Jorge Argueta. Present. Mauricio Majano. Present. Nuria Nerio. Present.
Rocío Martínez. Present. Joana Alvarado. Present. Salvador Escobar. Present. Sara Jiménez. Present. Sonia Reinado. Present. Vicky Gutiérrez. Present. Okay. So, let's gonna start with the page, okay? I have here and I have. I was explaining to some of you that two questions from that page, they require more explanation. That is the first, in the first part, that is, am I right or wrong? And number five, sorry, is it cheap or expensive? Okay. Rocío, number one, the question, we are working on the page. Volvemos a la página, niños, okay? Venga la página, si ya la contestó, vamos, okay? Hágame la number pregunta. Number one, teacher. Exacto, number one. Hágame la pregunta. Am I right or wrong? Exactly. Are you right? Ahí yo dije que contestaran, yes, I am, o no, I'm not, pero en este caso, repito que, el contexto de la pregunta requiere una explicación. Y quizás para futuras referencias es, ahí se pronuncia am I. Am I. Am I. Am I crazy? ¿Estoy yo loco? I don't know. Am I crazy? Am I sick? ¿Estoy enfermo? Es am I. Ok. Good. Jorge. Hola. Number second. Or number two. Is your father? No, is Arnold. Muy bien. Vamos, es is he. La pregunta he, correcta, ajá. Vale, volvamos a hacer, Jorge. He is your father. No, recuérdese, is he. Is he your father? Excellent. Yes, he is. Sí, lastimosamente así como novela. ¿Él es tu padre? Yes, he is. El drama de las novelas, ¿él es tu padre? Yes, he is. But continue, Claudia. Number three. Are you living the fall? No, I'm not. Excellent. Así queda. Okay. Number four, Sara. Yes, but you have to open your mic, Sara. Perdón. No worries. Please. My agent are brush. ¿Cómo? Vuélvame a repetir. My AJ our brother. Ah, solo que el R no va. Si usted me lo dice así, me está diciendo una afirmación. Para hacer pregunta, el R va at the beginning. Entonces sería are my I Jen brother. Excellent. I think so, yes, they are. Creo que sí son. I don't know. Yes, they are. Excellent. Salvador. It is cheap or expensive? It's expensive. Es caro. That's the meaning of. Repito que en ese caso, como me están dando una opción, yo les dije contesten para fines didácticos, pero en fin, si me están dando una opción así, tengo que contestar, o sea, una opción, ¿no? Solo para que lo sepan. En este caso, is it
es, is it, es la forma de preguntar, Salvador. Is it cheap or expensive? Porque recuérdense que el verbo to be goes at the beginning, va al principio when you make an interrogative question, ¿ok? Jennifer. Mm-hmm. Number six, Jennifer, sorry. Are you in the same classroom? ¿Qué le falta ahí? Are. Exacto, are, Diana. Are you? Vamos a ver, Jennifer, are you? Are you? Ajá. In the same classroom. Excellent. Yes, we are here. Everybody are in the same classroom. Si estamos, ¿estás tú en el mismo salón de clases? Yes, I am. Ok. Y aquí estoy. Ruth, number seven. She is your teacher? Question. Recuérdense la pregunta. Is she your teacher? Excellent. No, she isn't. Recuérdense, ya ven cómo corrigen rápido ustedes mismos. Para pregunta es, is she your teacher, ¿verdad? Porque si hago, she is your teacher, is an affirmative. Okay. Mr. Moreno. Hi. Are we in the same school? No, we aren't. No, we aren't. Thank you. Miss Mercado, number one. Second part. Is this your bag? Yes, it is. Thank you. Mauricio, Mr. Mahano. Are you from England? Excellent. No, I'm not. I am Salvadorian. Reynado, number three. Is he tired than me? Yes, he is. ¿Es él más alto que yo? Sorry, yes, he is. I know, but it's, yes, he is, ¿no? Yeah, yes, he is. Vicky. Are I the first? No, Vicky. ¿Cuál sería el verbo? Am I the first? Exacto, Vicky. Am I the first? Yes, you are, Vicky. Yes, you are. Excellent. America, number five. Open your mic. Are we the same IQ? Age. Are we the same age? Are we the same age? No, we are. No, we aren't. Oh, sorry. No, we aren't. No, we aren't. Exactly. No, we aren't. Exactly. Este Salvador. Six? Yeah. Are Susan and Jane sisters? Yes, they are. Flor. Is it cold outside? No, it isn't. Is it cold? Although I think so that, where do you live? I think that you live in Cojute, and Cojute has a good climate, a good weather, no? Okay. Yanira, number eight. Is she your bedroom? Yes, she is. Yes, she is. Yeah, is it good? Diana. I am beautiful.
Ahí me lo está firmando, Diana. Entonces sería... I am. Exactly, Vicky. Am I. Recuérdense que le dije, am I beautiful? Am I beautiful? Yes, you are. Exactly. Carlos. Number 10. 10. Are your brother older than you? No, he isn't. I am the elder. Excellent. Fatima? Are you sad? Yes, I am. Excellent. Nuria ya lo hizo. ¿Quién me falta? ¿Y cuántos me faltan? ¿Quién me falta? Raise your hand. ¿Quién me falta? Nobody. 12, 8, 20. Nobody. Everybody has done. ¿Oh? No. ¿Usted no lo ha hecho? No. Ah, pues. Ajá. Is the dog hungry? Is the dog hungry? Hungry. Is the dog hungry? No, it isn't. Okay. Exacto. Entonces, that's the way, okay? Esa es la forma, niños, de usar el interrogative. Entonces, ven que tienen que prestarle atención al sujeto. Como dije, ya vieron también el manual cuando usted pregunta, are you a supervisor? As by example, I'm gonna take one. I wanna see. Veamos. Who's gonna be? Rocío. Tell me, teacher. Are you a boss? ¿Eres una jefa? Maybe, yes. ¿Eres? Maybe yes, no, maybe no. It's, no, yes, I'm not. No, but it's okay, very good. Está bien, solo era una pregunta. Pero veo y lo digo para que vean que todo lo que estoy enseñando en su caso va relacionado al trabajo. O sea, aquí les doy la estructura, but it has a relationship with the work. Por eso ven con el diálogo. Are you Carlos? No, I'm not. I am María. Are you a supervisor? No, I'm not. Claudia, sorry. What do you do, Claudia? ¿Qué hace? I am supervisor. I am a supervisor, Claudia. I am a supervisor. I am a supervisor. Okay. Eso es. I am a supervisor. I am. Okay. Exacto. Bueno, this has been the topic of today. Okay. Ese ha sido el tema de hoy. Estudien su manual. Let's go to the platform. Okay. Complete the exercises. If you have any questions, you can make your own research. Again, please don't try to study by yourself. Don't be happy. I mean, you have to be happy for your teacher, but don't be happy with the things that the teacher is teaching you. I mean, you have to look for more. I mean, you have to read, you have to listen. As I told you, you have to watch soap opera series, watch movies, watch whatever you want to learn to improve your language. Digo, vea lo necesario, oiga música, para que se vaya acostumbrando a algunas partes del inglés. Como le dije, por ejemplo, cuando decimos where, ahí está la canción de Nazareth, where are you now?
le va a servir. It's going to be useful for you. I mean, I don't know if you like the music. I recommend the music of 80s, 90s, and 70s because it's a kind of easy to listen to discover, to distinguish the words, to pronounce them. O sea, le recomiendo música de esa no es solo porque me guste, sino porque es más fácil de distinguir la pronunciación, las palabras, todo eso. It's going to be helpful for you. Eso va a ser muy útil para ustedes. O sea, aquí les voy dando yo los tips de lo que está en el manual, pero you have to discover by yourself a new word. The language is very extensive, okay? El lenguaje es bastante amplio. Está en ustedes también, pues, qué sé yo, en sus, in your free time, en sus ratos libres. Dese un rato para oír alguna canción, no la oiga en español, o sea, ni vaya leyendo los subtítulos, por lo menos acostúmbrese solo a distinguir el sonido y a tratar de, ah, esa palabra la conozco, porque si no hacemos ese proceso en nuestra mente, en el cual nos cuesta. Por lo demás, siempre acá vamos a estar hablando, como le dije, trate de irse olvidando en el español. Casi la mayoría de mis actividades son preguntas entre ustedes en inglés. No es solo, ¿y la cuatro cuál es? Yo pienso que es esta. Ah, pues no, vámonos a la cinco. Eso no me sirve, de verdad. O sea, a mí me sirve que si yo le doy las preguntas, pregúntense entre ustedes. Y miren, por favor, digo esto. No es que ya terminamos y hoy, ¿qué hacemos? Esperemos cuando el teacher entre y le decimos que ya terminamos. No, hombre. Aproveche el tiempo. O usted me va a decir que la mayoría de ustedes trabaja con gringos y tiene todo el espacio del día para hablar. El único espacio que va a tener para hablar es este momento. Entonces, los 20 minutos que estén en el salón de clases separado, hablen entre ustedes. ¿Ah? Son de diversos lugares, ya vamos a empezar a dónde viven, dónde trabajan y todo eso, pero ahorita hablen entre ustedes, conozcan, o sea, hablen. Promuevan ese inglés. O sea, ya les dije a todos, yo no quiero que anden ahí como que. Mire, o sea, ¿me puede enseñar los 6 diplomas del INSAFOR? Mire, yo sé hablar inglés. Pues sí, pero hoy hablemos, pues venga. So, start to speak. No, es que fíjese que yo casi solo todo, el teacher solo me decía que lo escribiera. Eso no me sirve. Please, okay, I need you to speak in English, okay? Necesito que vaya hablando en inglés, que pierda el miedo. Aquí nadie se va a burlar, todos aprendemos. Y aquí no le van a salir caros los errores, no se preocupe. Por lo demás, kids, guys, girls, we have finished the class, today's class, and we're going to start to, you have to start to do your exercises. Antes de que se vaya a dormir, no se puede ir a dormir en paz si no ha hecho los ejercicios, ¿ok? Por favor. Por lo demás, have a nice night, ¿ok? Rest. Tomorrow will be a new day. See you tomorrow. Don't worry, be happy, please, ¿ok? No se preocupe, sea feliz. Don't worry, be happy. Please, don't worry, be happy, okay? We are learning English. This is a good thing. Before leave, teacher, I have a question. Okay, tell me. Before we leave, tell me. okay. By mistake, I did the homework or the task in the plataforma. Platform? Yes, I did 5 or 7 exercises. So that means that I don't have to do more. Or I have to repeat again the same exercise. Because I told you you don't have to do. I mean, the point is that the best thing is that you have to do one by one. But if you have done, I mean, I hope so that you have had a good grade. Si ya los hizo, espero que haya obtenido una buena nota. That's the point. Okay. Pero por lo demás, lo recomendable es hacerlos uno por uno. Okay. So, That's why in the morning I told you that I was a little confused with the system. Yeah. I saw it very well. But don't worry. But don't worry. Okay. Si ya los hizo, se preocupe. Pero sí, lo mejor es haciéndolos uno por uno. Okay, guys, have a nice night. See you tomorrow. See you later. Please don't miss any class. And if you haven't been in this class, please go to the YouTube channel to see the class again, okay? Para los que no han estado, vayan al canal de YouTube. Acá está la información que posteó la señorita Vicky. Entonces, cópiala, por favor, Flor. Vayan a todo eso.
thanks to Vicky. Gracias a Vicky porque posteó acá todo. Entonces ahí está todo. Por favor. Bye, porque entre más tarde se vayan, más tarde le va a tocar a Ángel acostarse. Thank you, teacher. Bye. 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 It's thank you. Watch. Okay. Bye. Bye. See you tomorrow at the same time by the same channel. Good night. Good night. Dream with the angels, okay? Good night. I believe in angels. That's it. Like ABBA. Okay. I mean, Francisca y Rocío, you have to go out, please. Ángel, ¿está conectado en dos dispositivos? Sí, lo que pasa es que veo mejor. Ah, ok, pero el audio lo está mejor. Rocío, bye. Bye, teacher, good night. Bye. Ok, Ángel. Bueno, para efectos de grabación es la misma persona, solo que está en dos dispositivos, ok. Do you have any question, Ángel? ¿Tiene alguna pregunta? No. Any extra question? ¿Alguna extra pregunta? ¿Algo que quiera saber? Esta es su clase de refuerzo. You can enjoy the time. You can use the time. Si tiene alguna pregunta extra, I will help you. How many... Or attorney, ¿qué significa? Ah, what's the meaning? Ajá, what's the meaning? What's the meaning of attorney? Okay, for you, I'm gonna use this one. I know what attorney means, but I'm gonna read the academic text. Attitude, attractive, attraction, attorney, a lawyer, especially one who represents people in court. O sea, que son, no solo es un abogado, sino que ya son como fiscales. Es un fiscal. En realidad es un fiscal. Attorney is a lawyer, especially one who represents people in court. Ok, eso es un attorney, es un fiscal, ok. Yes. Well, if you want to see the slide, si usted quiere ver la slide para preguntarme por ello, yo con gusto se la comparto ahorita. No, sí, lo demás sí me ha quedado claro. Ah, ok. Sí, sí. ¿Any other questions? No. Ah, por el momento, no. For the moment. No, for the moment. For the moment. ¿Alguna otra cosa que quieras saber? Because, I mean, you still have for about 7 minutes. Usted tiene 7 minutos todavía. What's the meaning of am y have? Ah, okay. Excellent. That's I like. Oh my God. Let me see. It's here. Voy a compartir. Vamos a ponerle texto. Vamos a ver, anotar texto. A significa unos. También A significa unos. Oh my God. A significa también unos. ¿Cuál es la diferencia entonces?
Como ya lo dije, es cómo se usan. Es decir, los dos significan un o unos, sino que la diferencia es cuando se utilizan. Que and lo usamos cuando el sonido inicial de la palabra es una vocal y a lo usamos cuando el sonido inicial de una palabra es una consonante. That's it. Ah. O sea, pero es un uno. Ok. Entonces, por eso cuando decimos una profesión, usted dice, por ejemplo, yo soy un maestro. Por ejemplo, usted dice, I am a teacher. ¿Qué dice? I am, por ejemplo, oh my God. Usted dice, I am a teacher. Usted dice, yo soy un maestro. I am a teacher. Así con todas las profesiones o ocupaciones, usted dice, yo soy un abogado, yo soy un... Bueno, en su caso, usted me dijo que era cashier. ¿Estoy bien? Sí. Vale, entonces usted dice, I am a cashier. Okay, yo soy un cajero, por ejemplo. I am a... Sorry, es cashier. Me equivoqué. I am a cashier. Yo soy un cajero. I am a cashier. For the moment. Momento. Es for the moment. The moment. Ajá. Any other question? Mr. Moreno Canales. No. You got. Yeah. You still have 4 minutes. You still have 4 minutes. No, pero es que en realidad lo demás sí me ha quedado claro. Excelente. Allá, cuando, cómo preguntar, ya, eso sí ya está. Ya ¿cómo claro. afirmar que es un cajero? ¿Cómo decir que no es un doctor? ¿Todo eso? Sí. Ah, ok. Igual, pues, están las clases, puede irlas a ver siempre. Bueno, igual, pues, ahí le estoy mandando materiales, puede consultar también su manual. En su manual está ahí, pues, algunas cosas. I don't know. I mean, you have still 3 minutes. You still have 3 minutes. Tiene todavía 3 minutos. Puede preguntarme alguna cosa. I mean, always in English. I mean. No, por el momento no. Este sería. Porque solo en eso tenía. Ok. Algunas de las profesiones de su algunas de otras ocupaciones de su trabajo. Usted es cajero, ¿qué más? Algunos de sus compañeros están acá, ¿verdad? Sí, hay uno. Ah. Hay uno que son salesperson. Salesperson. Supervisor. Y administrative assistant. Yeah. Ajá. Sí. Administrative assistant. That's it. Administrative assistant. Ah, okay. Salesperson, advisor, administrative assistant. Yeah, but also you have a boss. Okay. Sales is executive también. Ah, sales executive. I remember who are sales executive. Sales executive. Uh-huh. Sales executive. Yeah. Just that. Solo ellos, ¿verdad? Sí, es que sí son. No son muchos. Pero todos ustedes, I mean, all of you work for Banco Promérica, ¿no? No. Sí. Yes. Yes. Ah, okay. So, solo que diferentes áreas. Ah, okay. But it's the same, it's the same, how do you say? It's the same office. Branch, it's the same branch. Es la misma agencia. Yes. Branch, se dice agencia. Branch. It's the same branch? Sí. De ahí oficina es aparte. No, but I mean, the one who are here, los que están aquí, they are of the same branch. Los que están aquí son de la misma agencia. No. No. Ah, no. They are different branches. Ajá.
different branches. Así se dice agencia. Branches. Different branches. Okay. Different branches. Las diferentes agencias. Porque puede ser que dentro de la misma agencia tengan different departments, okay? Tengan different, o sea, diferentes departamentos. Different departments. Pero una cosa es estar en la misma agencia, diferentes departamentos, y otra cosa es estar en diferentes agencias, different branches. Aunque solo de branch, solo branch. Okay. Excellent. Okay. Do you have any other question? No. No. Okay, we have finished. So I am happy. And see you tomorrow, please. Do your exercises, okay? Haga sus ejercicios, por favor. See you tomorrow. Good night. Good night. No, hasta mañana. See you tomorrow. See you tomorrow.